Buenas tardes. Estamos todos. Mi nombre es Eduardo Prado, yo soy médico internista intensivista y miembro de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Y bueno, me tocó hoy dos conversaciones con ustedes. En la primera vamos a hablar sobre shock. Recordar que el shock es una condición donde hay una alteración en la aporte o distribución de nutrientes o de oxígeno a nuestros tejidos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, como todas las charlas previas, cuáles son los objetivos de esta conversación o de este módulo 1? Identificar las principales categorías del shock, analizar las metas de reanimación, los objetivos de reanimación en el paciente en estado de shock o choque. Resumir los principios de manejo, vamos a pasar de la fluidoterapia a los vasopresores y en algunas condiciones de shock a los inotrópicos. Describir los efectos de los agentes vasoactivos e inotrópicos. Y por último, analizar y conversar sobre el diagnóstico diferencial de la oliguria o la falla renal aguda, que con mucha frecuencia ocurre en nuestro paciente en estado de shock. Entonces, este es el caso número 1. Dice, es un hombre de 54 años de edad, con pierna inflamada, eritematosa y con drenaje purulento. Este paciente tiene una temperatura de 39 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una presión arterial de 110.58 milímetros de mercurio y no ha orinado en las últimas 12 horas. Entonces, la pregunta a ustedes sería, ¿este paciente tiene shock o está en estado de shock? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, perfecto. Tenemos por costumbre siempre pensar que el estado de shock va asociado de manera obligada con hipotensión. Y definitivamente no. En una fase inicial de este síndrome podemos cursar con valores normales de presión arterial. Ahora, también hay otro aspecto a considerar. No sabemos la historia médica de este paciente. Probablemente este paciente tenga un antecedente de hipertensión arterial sistémica y sus cifras tensionales o de presión arterial de manera habitual sean 140-85, 150-90. Así que para fines prácticos él tiene una presión arterial muy por debajo de lo que él frecuentemente tiene. ¿Ok? Otra consideración en el caso de este paciente, o con los signos o los datos que tenemos, que él está con fiebre, está febril, está taquicárdico, tiene tendencia a la taquipnea y un dato muy relevante, no ha orinado en las últimas 12 horas. La diuresis, como veremos más adelante, es un parámetro que nos ayuda muchísimo a monitorizar los pacientes en estado de shock, perdón, y su respuesta a la terapia que nosotros instauramos. Entonces, como habíamos dicho en un inicio, el estado de shock o choque es un síndrome de deterioro de la oxigenación y de la perfusión tisular. Los mecanismos, que son varios, puede haber una disminución absoluta, como en el caso de la hipovolemia, en el shock hipovolémico. Puede haber una alteración en la perfusión tisular, como en el caso del shock de origen cardiogénico. Y por último, puede haber un uso ineficaz del aporte de oxígeno, como en el shock distributivo, que el mejor ejemplo es el shock séptico. Lo que buscamos, y eso lo vimos en conversaciones pasadas, es que haya un equilibrio, un balance entre el aporte y el consumo de oxígeno de nuestro organismo. Esa es la meta que perseguimos. Entonces, en este hombre, que ya mencionamos los datos clínicos, ¿cuáles son otros hallazgos clínicos que usted buscaría o de laboratorio en la presencia de estado de choque o shock? ¿Qué datos clínicos, qué otros datos, además de lo que ya señalados ahí, usted buscaría? Clínico, acuérdense que el lactato no es clínico, el lactato va en laboratorial, clínico. Estado neurológico, generalmente están omnibulados, somnolientos, ¿ok? ¿Qué otro dato clínico? Llenado capilar lento, depende también del estado de shock y en la etapa de ese estado de shock que esté. ¿Le interesaría saber la temperatura de la piel o la coloración? Sí, y hay un dato muy relevante. Los pacientes en shock séptico es el único estado de shock que el paciente se mantiene caliente, la piel se mantiene caliente.
Lo demás tú lo ves con piel fría, marmórea, el shock cardiogénico, el shock hipovolémico. Y de laboratorios, ¿qué datos buscaríamos o pediríamos? Ya alguien mencionó por ahí la gasometría. Exacto. ¿Quién mencionó gasometría? Es un parámetro rápido, es una herramienta que rápidamente nos puede dar mucha información. Nivel de lactato, acidez, bicarbonato, ¿ok? Entonces, el estado mental, la oliguria, que ya mencionamos como parámetro que usamos con mucha frecuencia, la hipotensión y el color o la temperatura de la piel. Y de laboratorios, el lactato, que este se da producto de este metabolismo anaerobio que se inicia después que hay un episodio de hipoperfusión, las pruebas de funcionamiento hepático renal que se ven alteradas o elevadas por la misma hipoperfusión y la saturación de oxígeno venosa mixta, que eso vamos a conversar más adelante con detenimiento. Lo único que debemos tener en este momento presente es que es un parámetro clínico que nos ayuda a determinar la condición en un paciente en estado de shock, inclusive nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial de las diferentes modos de estado de shock. ¿Ok? Entonces, este paciente tiene temperatura de 39, ya lo sabíamos, la frecuencia cardíaca de 140, ahí hubo un error, la frecuencia respiratoria de 26 por minuto y la presión arterial de 110-58, pero además nos dice que él está saturando 90% con máscara facial de no reinhalación. Entonces, ese es un dato relevante. Un paciente que ya con máscara, con aporte de oxígeno, está saturando 90%, nos alarma. Tiene la piel tibia y seca, no tiene la piel fría. Y tiene un lactato elevado, un lactato de 4.2 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ese es otro dato. Y, por último, tiene un recuento de leucocitos de 22.000. ¿Qué tipo de shock tiene este paciente? Exacto. Un paciente con leucocitosis, con una pierna que nos dijeron que está de hematosa, probablemente tenga un foco infeccioso ahí, y que, dato que le había dicho yo, la única condición de shock que el paciente se presenta con la piel tibia es el shock séptico. Y lo vamos a ver también más adelante, es el shock que se caracteriza, por aumento del gasto cardíaco. De tal forma que en una fase inicial, mucho cuidado, en una fase inicial, podemos tener un paciente hiperdinámico en un shock séptico. ¿Ok? Y bueno, ahora conversemos sobre las clasificaciones de shock. Son cuatro en grandes modos, pero estas a su vez se subdividen. Tenemos el shock cardiogénico, que se subdivide en miopático, mecánico y arrítmico. El miopático es el dado en estos pacientes que tienen enfermedad isquémica cardíaca, infarto agudo de miocardio, aturdimiento por isquemia. ¿Ok? El mecánico es este paciente que tiene daño valvular o lesión valvular o ruptura septal. Y, por último, el arrítmico es este paciente que tiene una fibrilación auricular rápida por arriba de 150 que se inestabiliza, se hipotensa y ahí el tratamiento es cardiovertir, exacto. O tenemos un paciente con una taquicardia ventricular con pulso e inestable, el tratamiento es, ¿quién dijo desfibrilar? Taquicardia ventricular con pulso inestable, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión. Ok, perfecto. Y el shock hipovolémico, que se clasifica o se subdivide en hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, aquel paciente que tiene un traumatismo, una lesión y tiene pérdida de fluido sanguíneo. Y el no hemorrágico es el paciente que está deshidratado, que ha tenido episodios de diarrea, vómito o incremento de las pérdidas. En el shock distributivo, vamos a encontrar el con mucho más frecuente, es el shock séptico. Después viene la crisis suprarrenal. Que recordar que dentro del el shock séptico podemos cursar con un paciente con insuficiencia suprarrenal. Tenemos el shock neurogénico, aquel paciente con trauma raquimedular, y el shock anafiláctico. Y por último, tenemos el shock obstructivo. La embolia masiva o el TEC masivo, tamponamiento cardíaco, el neumotórax atención y la pericarditis constrictiva. Aquí voy a hacer un alto. El shock hipovolémico, el shock miopático o cardiogénico, incluso el shock séptico, generalmente lo manejamos con líquido, con volumen y luego determinada cantidad que vamos a hablar más adelante, iniciamos vasopresores. El shock obstructivo tiene una característica. Si tú no resuelves de manera pronta la causa que está llevando este paciente de shock, no va a haber manera que lo recuperemos, ya sea con líquido o con vasopresores. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un neumotórax a tensión, ¿el tratamiento cuál es? Convertir ese neumotórax a tensión en un neumotórax simple, haciéndole una punción
en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ok? Si tenemos sospecha de un neumotórax, atención, ¿quién pide una placa de tórax para, por la sospecha? Nadie, perfecto. Al momento de sospechar el neumotórax, atención, por datos clínicos, hay que resolver el neumotórax, atención, y luego después pedimos una placa. ¿Ok? El tratamiento de una pericarditis constrictiva, un tamponamiento cardíaco. Paciente con irritación yugular, disminución de los ruidos cardíacos, si está monitorizado con disminución del voltaje electrocardiograma, ¿cuál es el tratamiento? Levofed, volumen, dobutamina, una pericardiocentesis. Entonces, pericardiocentesis, perdón. Entonces, que nos quede claro, en el shock obstructivo es uno, en todos son importantes y todos son urgentes, pero donde tenemos que tomar decisiones mucho más rápido, porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, el shock obstructivo. Entonces, este es un cuadro que no es para que se lo memoricen, pero quiero que le pongan atención a una cosa. De las cuatro condiciones o cuatro clasificaciones de shock, el único que presenta un incremento del gasto cardíaco o un gasto cardíaco normal es el shock o shock séptico, que es el más frecuente, el shock distributivo. ¿Okay? En todos los demás hay una disminución de mediano a gran cantidad del gasto cardíaco. Las presiones de llenado únicamente, digamos, el PVC, presión de oclusión arterial pulmonar, presión de oclusión arteria pulmonar, correcto, es el único que se llena, es en el cardiogénico. Cardiogénico, irritación yugular, PVC aumentada, ¿ok? Y luego, la saturación venosa, que es un parámetro que tomamos luego que tengamos un catéter central colocado por arriba de la aurícula derecha y extraemos sangre y lo procesamos en un gasómetro, y que el valor normal es entre 65 a 75%, el paciente que tenga incremento de la saturación venosa nos podría hacer pensar que está en un shock séptico de manera temprana. Y la explicación de esto es que el paciente cuando está en shock séptico en la fase inicial tiene un comportamiento hiperdinámico. Entonces, el aporte o la llegada o la entrega de sangre de este paciente sumado al aumento de la permeabilidad capilar, esta entrega de oxígeno va más allá del lecho capilar. De tal forma que no le da oportunidad a los tejidos de retirar el oxígeno, de esta sangre que sale por el ventrículo izquierdo. De tal forma que esa sangre regresa a la aurícula derecha prácticamente igual a como salió. Si saliste con una saturación arterial de 90%, él puede regresar con 85%. ¿Ok? En condiciones normales, nuestra sangre sale del ventrículo izquierdo, saturado 98-99%, y regresa después de hacer la entrega a todos nuestros tejidos alrededor de 65-70%. Entonces, saturación venosa, ¿en qué nos sirve? En este estado, oye, ¿sabes qué? Este paciente está en shock séptico, probablemente en una fase hiperdinámica. Todos los demás te dan saturación venosa baja. Y bueno, ¿qué intervenciones vamos a realizar en el paciente que está en estado de shock? Evidentemente, procurar mejorar la presión arterial. Inicialmente, en casi todos los estados de shock, vamos a iniciar con líquidos, con bolos de líquido. Cada vez es más frecuente la recomendación de que después de dos o tres bolos de líquido, si no hay respuesta, el inicio de vasopresores. El uso de vasodilatadores, tipo nitroglicerina, es recomendado en aquellos pacientes con shock cardiogénico que tengan presión arterial normal. ¿Por qué? Porque los vasodilatadores van a producir hipotensión. Entonces, en el paciente con shock cardiogénico, si tiene una buena presión arterial, podríamos considerar el uso de vasodilatadores tipo nitroglicerina. Para el aumento del gasto cardíaco, lo primero que vamos a intentar, recordar que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen latido, o el volumen que contiene nuestro corazón. Entonces, vamos a mejorar la precarga, y lo vamos a intentar con líquido en la mayoría de los estados de choque. El que más frecuente nos vamos a enfrentar, reitero, es el shock séptico. La contractibilidad, en caso que la veamos comprometida y que es más frecuente en el shock cardiogénico, para eso vamos a usar inotrópicos. De los que más frecuente utilizamos está la dobutamina, que es un estimulante beta, y la milrinone, que es el inhibidor de fosfodiesterasa. Esos son los que con más frecuencia usamos. Recordar que existen otros agentes inotrópicos. La poscarga, también vamos a actuar sobre ella
con vasopresores, que lo vamos a comentar más adelante, o vasodilatadores. Y un parámetro muy importante en la atención del paciente en estado de choque es el contenido de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno. Y este depende de tres factores: de la presión arterial, de la hemoglobina y también de la saturación arterial de oxígeno. De tal forma que si queremos mejorar el contenido arterial de oxígeno, debemos tener un buen valor de hemoglobina, por lo general por arriba de 8, una buena saturación de hemoglobina y intentar disminuir la demanda de oxígeno. Recordar que hay condiciones que aumentan la demanda de oxígeno. Una de esas es la fiebre, otra es la taquipnea, ¿okay? La agitación del paciente también aumenta el consumo de oxígeno. Espéreme. Ok. Entonces, este paciente ahora tiene presión arterial de 88-40 milímetros de mercurio. Ha descendido, ¿no? La frecuencia cardíaca se incrementó a 150 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria también se incrementó de 26 a 32 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno con máscara 90%, que ya comentamos esto. El lactato continúa en 4.2. A ver, ¿qué intervenciones haríamos con este paciente? Le pondríamos líquido, ¿ok? Intentaríamos inicialmente mejorar la perfusión, ¿ok? Entonces, el tratamiento va dirigido inicialmente a mejorar la perfusión tisular y la oxigenación, ¿ok? Entonces, mejorar la perfusión tisular lo vamos a hacer con cargas de líquidos y para mejorar la entrega de oxígeno lo podemos hacer con suplemento de oxígeno o mejorando la presión arterial con vasopresores. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a hacer con este paciente? Ahí lo dice. Tratar a la causa específica. ¿Cuál es la causa específica de este paciente? ¿Qué lo tiene en estado de choque? La infección en la pierna. ¿Ok? Entonces, en este paciente debemos considerar, ¿qué cosa? El inicio de antibióticos pronto. Está muy documentado que aquel paciente que tiene shock séptico y se retrasa el inicio de antibióticos más allá de 3 horas después de haber diagnosticado el shock séptico o la infección, aumenta la mortalidad de manera considerable. ¿Ok? Entonces, aparte de terapia antibiótica, probablemente tengamos que involucrar a un cirujano. ¿Ok? Existe la posibilidad de que este paciente tenga que hacer algún procedimiento en esa pierna, de drenar algún acceso, hacer un debridamiento o amputar la pierna. ¿Ok? ¿Cómo vamos a monitorizar la respuesta de este paciente a la reanimación nuestra? ¿Qué se le ocurre a alguien? Le estamos poniendo líquido y queremos ver si este paciente está respondiendo a la reanimación. ¿Perdón? Medir la diuresis. ¿Y qué vamos a hacer para medir la diuresis? Decirle al paciente que está omnibulado, cada vez que vaya a orinar me avisa. Le ponemos una sonda Foley, ok, le vamos a medir la diuresis horaria. ¿Qué otro parámetro? Los signos vitales, ok. Una reducción en la frecuencia cardíaca, más de 20%, significa que el paciente está respondiendo, o se debe interpretar con cautela siempre, que el paciente está respondiendo a la reanimación. ¿Qué otra cosa? La gasometría también, podemos ver que en la gasometría puntualmente, el lactato, el lavado del lactato, la reducción también de 20% del lactato significa o traduce que está respondiendo a la reanimación. ¿Qué otra cosa? Podemos poner en monitorización, si estamos en una unidad de cuidado intensivo, una línea arterial, y monitorizar la presión arterial y ver también el incremento en la presión arterial. ¿Ok? Bueno, entonces, en este paciente, ¿qué intervenciones disminuirían el consumo de oxígeno? Miren los parámetros que tiene. Frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 por minuto, temperatura 39 grados Celsius, saturando 90% del lactato 4.2. ¿Qué intervenciones disminuirían el consumo de oxígeno? La temperatura, un antipirético, bajarle la temperatura definitivamente que va a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Qué otra cosa? La frecuencia respiratoria, exacto. Probablemente
mejorando la presión arterial, mejorando el estado ácido-base, probablemente esa frecuencia respiratoria secundaria es una acidosis metabólica. O hay casos que el paciente tiene tanto trabajo respiratorio que conviene dormirlo y ponerlo en ventilación mecánica, ponerlo a descansar. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa también podemos hacer como intervención para disminuir el consumo de oxígeno? Si el paciente está muy agitado, combativo, también valdría la pena dormirlo, sedarlo, ponerlo en ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Y qué intervenciones incrementaría en este paciente el aporte de oxígeno? Cambiarle dispositivos, exacto. Darle mayor aporte de oxígeno, probablemente está a 2 litros, 5 litros, darle mayor aporte de oxígeno. O en el peor de los escenarios, como ya dijimos, ponerlo en ventilación o colocarlo en ventilación mecánica. El aporte de oxígeno, sus determinantes van a ser la presión arterial, el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno. Contenido de oxígeno que ya hablamos que depende de la hemoglobina, de la presión arterial y de la saturación arterial de oxígeno. ¿Ok? Intervenciones. Líquidos. ¿Ok? Líquidos, ¿qué líquido le vamos a dar? Vamos a darle cristaloide. ¿Ok? Transfusión sanguínea. Transfusión sanguínea, hay una condición de shock donde prácticamente está indicado de primera mano. En el shock hipovolémico por trauma. ¿Ok? Transfusión de productos sanguíneos. Evidentemente, el suplemento de oxígeno, que ya lo hemos hablado, tenemos que asegurar que nuestro paciente reciba un adecuado soporte de oxígeno, suplemento de oxígeno. Y agentes vasoactivos, que ya le mencioné, que cada vez más frecuente la recomendación de inicio temprano. Antes pasamos un primer bolo de 20 mililitros por kilo de peso o de 30 mililitros por kilo de peso. Veíamos la respuesta, no respondía, otro bolo de 30, y llevamos 5 bolos de 30 mililitros por kilo de peso y seguía el paciente hipotenso y todavía seguimos contemplando el inicio de vasopresor. Ese periodo extenso, prolongado de hipotensión produce daño tisular a muchos órganos, riñón, al mismo corazón, al hígado, hacen daño hepático por isquemia y muchas veces es muy difícil, si no imposible, revertirlo. Entonces, el paciente está intubado y sedado. En la radiografía de extremidad inferior muestra gas en el tejido. La presión arterial sigue 88-40, una presión arterial media de 56 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, y la hemoglobina está en 12. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿qué le administrarían de líquido? ¿Cristaloide, coloide o sangre? Cristaloide. ¿Y por qué no coloide? ¿Por qué no le puedo pasar albúmina? ¿Perdón? Miren, no se ha demostrado que el coloide, en este caso la albúmina, sea mejor que las soluciones cristaloide. Y además hay un inconveniente. La albúmina, la mayoría de los coloides son muy caros. Entonces, de primera instancia, cristaloide. ¿Y de cristaloides cuál vamos a usar? Lactato R. ¿Y por qué no solución salina? La solución salina contiene cloruro de sodio, ¿verdad? Y aumenta el riesgo de acidosis hipercloremica. Entonces, siempre que tengamos a la mano cristaloide. Y la sangre, habíamos dicho que se administraba en caso de que la hemoglobina sea menor a 8 o en el shock hipovolémico por trauma. Este paciente es un shock séptico. Exacto. Pero se nos pasó. Ok, entonces este dato es muy importante, corrige la hipotensión y luego la hipoperfusión. La hipotensión la tratamos de corregir con volumen y la perfusión la tratamos de corregir con vasoactivos o inotrópicos. Ok, siempre primero volumen en el shock séptico, pero recordar que el periodo de tiempo sea muy estrecho, muy cercano entre líquido e inicio de vasopresor. Monitorizar siempre la oxigenación, eso es crucial en todo paciente. Y bueno, le pasaron 4 litros de solución salina, no le pasaron lactato, le pasaron solución salina. La presión arterial subió a 60 milímetros de mercurio, o sea que sí hubo cierta respuesta, la previa era 54. La frecuencia cardíaca de 150 descendió a 120 latidos por minuto. También hubo un descenso significativo, más del 20%. Y la saturación de oxígeno subió a 95%, pero está recibiendo ahora una fracción inspirada de 80%. La pregunta que viene ahora,
¿Qué haríamos con este paciente? Porque a final de cuentas sigue hipotenso, ¿no? Y taquicárdico. ¿Cuál es la siguiente intervención? ¿Le pasaríamos 4 litros más de solución salina? ¿Aumentarían el oxígeno? ¿Quién dijo que le aumentaría el oxígeno? ¿O escuché mal? Usted. ¿Por qué le aumentaría el oxígeno? La meta de saturación en estos pacientes está alcanzada. La meta de saturación de estos pacientes es 92 o 95%. No ha demostrado que saturaciones por arriba del 95% tengan algún efecto benéfico. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿y quién dijo que le daríamos más líquido? Acuérdense que en los estados de choque, a pesar de la necesidad de líquido, hay que contemplar también la posibilidad de que tenga fuga capilar y que el paciente, como decimos en el burdo, se encharque. ¿Ok? Entonces hay que ser muy cauteloso en eso. La siguiente intervención, ¿cuál propondrían ustedes? ¿A, B, C o D? ¿O ninguna de las anteriores? La C. Administración de norepinefrina. Ok. Muy bien. Seguimos. Le pusimos la norepinefrina. A ver si tiene algún resultado. Este es un recorderis de manera breve. Los agentes vasopresores con mucho, el más utilizado es la norepinefrina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto alfa significativo y tiene un discreto efecto beta. Es decir, tiene un efecto inotrópico poquito, pero lo tiene. El otro beneficio de la norepinefrina, el llamado Levofet, es que es el menos arritmogénico de todos los vasopresores. ¿Okay? La dopamina, el inconveniente que tiene es que tenemos que ir titulándolo. Ella tiene diferentes efectos a diferentes dosis. La epinefrina, que es otra alternativa como vasopresor, tiene el problema de que es arritmogénico y si el paciente tiene enfermedad coronaria puede precipitar un evento coronario. La fenilefrina también es arritmogénica, también produce vasoconstricción coronaria. La vasopresina es un buen coadyuvante en el manejo del shock, mas no se recomienda por la Fundamental Critical Care el manual de Fundamental Critical Care el uso aislado o único de vasopresina o de manera inicial solo vasopresina. Estamos aquí en una charla avalada por la Critical Care. Entonces, ellos no recomiendan vasopresina como inicio de vasopresor, sí como coadyuvante. ¿Ok? La dotamina tiene un efecto. Sí. Correcto. Correcto. Inicialmente se inicia con Levofet, con norepinefrina, y cuando tengas una dosis muy cercana a 1.5 microgramos kilo minuto, considerar el inicio de vasopresina. ¿Okay? Lobutamina inotrópico, el único problema de la lobutamina que sí tiene tendencia a la taquicardia y a las arritmias. Y la milrinone, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, que es también otro inotrópico que usamos de manera muy frecuente. ¿Ok? Entonces ya quedamos que le poníamos norepinefrina y ya vamos a una dosis de 0.3 microgramos kilo minuto. Esa es una dosis moderada a alta de norepinefrina. Él tiene ya una meta de presión arterial de 65 milímetros de mercurio, pero sigue taquicárdico con 110 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ante esa dosis de norepinefrina o esa condición de paciente, ¿qué otras cosas considerarían ustedes? ¿Qué más haríamos? Tiene una dosis alta de norepinefrina y la presión arterial anda ahí entre 3 y 2. Le podríamos agregar vasopresina, ¿ok? ¿Y qué otra acción pudiéramos considerar en el escenario de un paciente séptico? Los pacientes que tienen dosis altas de vasopresores en shock séptico hay que contemplar el inicio de esteroides, de hidrocortisona, ¿ok? Estos pacientes hacen, lo que decía en un inicio, hacen insuficiencia suprarrenal. Entonces, dosis de 200 miligramos en 24 horas, 200 miligramos por día, favorece la mejoría de la presión arterial, inclusive la reducción del vasopresor. Y se va a mantener hasta que podamos destetar a nuestro paciente de vasopresor. Entonces, hidrocortisona. ¿Ok? Ahora, esto se lo dejo a ustedes para que me hagan el comentario. ¿En qué va a hacerse diferente la administración de líquidos en un paciente en shock hipovolémico, shock cardiogénico y shock obstructivo?
¿Quién sí lo va a requerir? ¿Quién va a requerir poco? ¿Y quién probablemente no lo requiera? Así es. El hipovolémico va a requerir mucho líquido. Incluso hay gente que al cardiogénico de inicio le ponen un poquito, pásale 200 de lactato, 200 de salina. Pero por lo general se van al vasopresor y después al inotrópico. Y el shock obstructivo es poco frecuente que le pongas líquido. Ahí ya lo comentamos, la solución es resolver la causa, el tamponamiento, en los motores a tensión. Ok, después de 24 horas se logra suspender la norepinefrina. La solución salina normal está a 150 mililitros por hora. La presión arterial sin levofed, sin norepinefrina, está en 110-60 con 77 milímetros de mercurio de presión arterial media. La diuresis está en 25 mililitros por hora. No nos dieron el peso, pero si el paciente pesa 70 kilos, está por debajo de 0.5 mililitros kilo hora. ¿Okay? Tiene una creatinina de 2.5 que es elevada y un boom de 48 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, ante esta condición, ¿de esto qué nos está preocupando el paciente? Estamos contentos porque ya tiene mejor presión arterial y le pudimos quitar el vasopresor. ¿Pero qué nos preocupa de esta parte del paciente? ¿La qué? Pareciera tener una insuficiencia renal. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué intervenciones haríamos para diagnosticar si nuestro paciente efectivamente tiene una insuficiencia renal y qué tipo de insuficiencia renal tiene? ¿Ok? Porque llegó con una creatinina bien. Él puede tener una insuficiencia renal prerrenal, correcto, o una necrosis tubular aguda por isquemia, por hipoperfusión. Entonces nos vamos a valer de algunas herramientas, de manera rápida. La relación boom-creatinina, que es sencillo, pedir una densidad urinaria, una homolaridad urinaria, o un sodio urinario, o una fracción de excreción de sodio. Si está en el rango de necrosis tubular aguda, sabemos que este paciente debemos quitarle, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, todo lo que pueda seguir lesionando a este paciente y asegurarle una buena perfusión. Pero si por el contrario tiene una lesión prerrenal, ahí lo que debemos es mejorar la perfusión. Tenemos que mejorar la entrega de líquido. ¿Ok? Entonces, manejo de la oliguria o de la falla renal, ya lo hemos dicho desde un inicio, una sonda Foley para medir la diuresis horaria, un reto desafío con volumen, siempre y cuando no tengamos los resultados que acabamos de ver, porque si tenemos necrosis tubular aguda, no necesitamos ponerle más líquido. El diurético de ASA, pero recordar que el diurético de ASA te puede hacer orinar el paciente, pero no mejora el pronóstico. No significa que con el diurético le vas a quitar la falla renal. Mantener un balance hídrico neutro, ajustar la dosis de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, para la tasa de filtración glomerular que tiene, ajustar la nutrición. De pronto lo tenemos con 45 gramos de proteína 3 veces al día, ¿ok? Evitar los fármacos nefrotóxicos, si le estamos poniendo algún aminoglucósido, cualquier medicamento que pueda lesionar más ese riñón, evidentemente hay que cambiarlo por otro y considerar siempre de manera temprano la terapia de reemplazo renal. Entre más rápido, y esto es consultado evidentemente por un nefrólogo, entre más rápido se someta este paciente con necrosis tubular aguda a terapia de diálisis, más rápido puede recuperar. ¿Preguntas? Ya me fue la... ¿Preguntas, jóvenes? A ver. Después, ¿sabes que usted mencionó de la carga de líquido y después pasa la presión? O sea, ¿después de cuántas cargas de líquido tú...? Generalmente, cuando ya vas por la segunda carga de líquido y no tienes respuesta, inicias el vasopresor a dosis bajita. Inclusive, en el shock hipovolémico por trauma, tú le estás pasando líquidos, 2-3 cargas de líquido, en ocasiones necesitas poner un poquito de vasopresor para por lo menos asegurar una presión arterial media de 60-75. Recuerden que no se mencionó en la charla el término de hipotensión permisiva. Si tú tienes un paciente con shock hipovolémico por una lesión de un vaso sangrante y no está resuelta, no puedes procurar buscarle una presión arterial normal, porque probablemente lo vayas a hacer sangrar más. Entonces tú tienes que manejar una presión mínima que asegure la entrega de oxígeno sin aumentar el riesgo que sangre. Hasta evidentemente que le corrijas el problema, ¿no? Entonces, resumiendo, puntos clave. La terapia inicial en la mayoría de tipo de choque es la reposición de volumen, de cristaloide. Los vasoactivos que vamos a escoger es el que menos efecto secundario se pueda tener. Y el predictor más importante sobre vida para el shock séptico es el tiempo de administración, de identificación, de administración de antibióticos
y la reanimación. El control de la fuente de infección también es otro parámetro importantísimo que está demostrado que disminuye la mortalidad de los pacientes sépticos. ¿Ok? Y por último, se deben excluir todas las causas probables reversibles de necrosis, de falla renal aguda. ¿Alguna pregunta? Doctor, la dosis de aeroportisona, ¿usted comentó para cuándo? 200 miligramos en 24 horas. Eso lo puedes dar fraccionado o hay quien lo dan de manera continua en infusión. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Esa dosis? No, esa dosis la sigues diaria hasta que logras destetar al paciente ¿de qué? Del vasopresor, hasta que le logras quitar el Levofed o la dopamina, el vasopresor que tengas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar hacia la con la otra charla. ¿No? Ya está la... Okay.